Bueno, este vídeo va a ser diferente, un poco de lado oscuro. Voy a utilizar ganzúas, inhibidores de radiofrecuencia, lo que haga falta para ver si podemos robar esta moto, que obviamente no es robada, pero después voy a instalaros una moto, os voy a enseñar por qué no se debe instalar un localizador de la manera que mucha gente recomienda o mucha gente lo hace, y vamos a ver si somos capaces de vencerlos. Bueno, el paciente de hoy va a ser esta Derby que me ha dejado mi coleguita Adri de la exposición. Es una moto que está en venta, o sea que no hay que romper nada. Y nada, vamos a. Pues esta moto lleva batería como cualquier otra, ¿vale? Es una cuatro tiempos. Y vamos a instalar el localizador aquí atrás y os enseñaré por qué eso es una manera mala de hacerlo. Bueno, pues me he venido afuera para que haya cobertura en el GPS y demás. Ya lo tengo funcionando y lo voy a instalar, ¿vale? Como lo instalaría pues la mayoría de gente que lo pone por aquí dentro. No lo voy a pegar y eso porque es un coñazo, luego me toca despegarlo. Y nada, ponemos el asiento y os enseño el porqué. Esta llave no es. Bueno, este es bastante cutre, la verdad. La aplicación es súper cutre, es china 100%. Está fatalmente traducida hasta que me he enterado cómo funciona. Este es una porquería, ya os lo adelanto, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de vencerlo, que debería ser bastante fácil. He visto que no tiene alarma por desconexión, ¿vale? O sea, si deja de mandar la ubicación, pues ni te notifica ni nada. Tiene detector de movimiento, ¿vale? O sea, si meneas la moto, sí me manda un SMS, pero si se interrumpe la conexión, lo que sea, ¿no? Y como no tiene batería externa, pues vamos a ver lo que tomaría vencer a este. Bueno, Adrián, ya tenemos el localizador puesto. Ahora vamos. Hay que no hacer saltar la alarma de movimiento, así que quita el pie de la moto. Has quedado flipado con la nueva moto. Y ahora hay que burlar este bombín, ¿vale? Que es lo que os comentaba. Por lo que es tan inseguro lo de poner los localizadores y no esconderlos, como hace la mayoría de gente, es que los bombines que van en los asientos en todas las motos es una auténtica vergüenza. Esto lo quiero enseñar porque se les debería caer la cara de vergüenza a las marcas. Pero bueno, son un bombín wafer de estos que es una porquería, porque en vez de tener pines, tienen obleas que van hacia arriba y hacia abajo. Es una pistola de cerrajero. Me gusta la conversión. A ver si os pensáis, yo soy un aficionado, ¿eh? O sea que yo lo que yo tarde, un tío que roba tarda la mitad. Yo esto es por un canal de YouTube que se llama Lockpicking Lawyer, que me metí en esto de aprender, pero bueno. Entonces estos bombines se pueden abrir de muchas maneras. Son muy susceptibles a los jiggles, ¿vale? Que son estos cortes hechos en aceros inoxidables. Pero bueno, vamos a abrirlo con ganzúa, que yo creo que queda más de película, ¿no? Ahí de Sí, ladrón. ha probado con todas las puertas de la nave, ¿eh? Me ha abierto dos o tres, hijo puta. Joder. Esta pistola, con esto tenéis que tener cuidado, ¿vale? Siempre, o sea, yo me acuerdo cuando puse la cerradura de casa, tío, buscas el nombre de tu bombín en YouTube y hay un tío que lo abre en 10 segundos y dices, joder, me ha costado 300 euros. Pues esta pistola lo que hace es bumping, ¿vale? Que es una técnica a los bombines que tienen pines y que no tienen muelles de diferente fuerza, pues se abren que flipas. Y Adri flipó cómo le abría las puertas del taller. Al principio le cuesta un poquito, ¿eh? Ya, pero cuando le pillo el truco. Hablo de 3 en 3. Vale. Bueno, entonces, estos bombines tienen una pestaña de plástico para proteger contra la inclemencia, ¿vale? Entonces voy a abrirla. Voy a dejar esta herramienta aquí y ahora lo que hay que ver es dónde tiene los pines, ¿vale? Porque aunque las llaves veáis que tienen pines por los dos lados, el bombín es simple, ¿vale? Lo único que lo hacen es para que la llave la puedas meter de cualquier manera. Entonces, con esta otra le voy a dar tensión y luego estos caen como moscas con. Hostia, me voy. Tú sigue, Y tú trabaja. entonces, luego estos caen como moscas con los doble mariposa estos, que es este tipo de ganzúa. Entonces, le damos aquí tensión. Víctor, ¿eres consciente de que estás enseñando a abrir cerraduras? No, coño, estoy enseñando Te va a coger la policía como al tío ese que lo hacía fácil que armas se en. abren estas cerraduras. Estas. Y se jodió. Ya te han Entonces, pillado. no, pero no le des que. A ver. Ahora no ha funcionado. No, que si lo meneas mucho salta la alarma, que hay que ser un ladrón, Adrián, joder. Bueno, no ha saltado o no me ha enviado SMS todavía. Entonces, como este no tiene batería externa, pues desconectamos la corriente y Y eso que le he tocado, ni con esas. conseguido. Reto conseguido.
Bueno, pues este ya lo tenemos. Este está chupado, Adrián. Vamos con los otros dos que tienen batería externa y luego con el cómo voy a ver. Vale. Bueno, pues ya tenemos el segundo chino. Este, la aplicación está más currada, ¿no? Sí, pero... Está más chula y tal. Lo que hemos visto es que este no tiene alarma cuando le desconectas la alimentación, ¿vale? No sé si el resto tendrán o no. Eso es una cosa interesante, además. Entonces, simplemente lo que habría que hacer para quitar este es pues quitar el cacharro y sin menearlo mucho para que no salte el aviso, pues dejarlo en el suelo, en la plaza de garaje donde estuviera la moto y llevársela. Venga, Adrián, tú me dices si salta o no. Pero no quiere darle un meneo antes. No, no, porque o sea, si no salta. La idea es ver si lo puedo quitar sin que salte. Modo hurto activado. Claro. Qué chulo, la tragazo. ¿Vas a darme el bombín otra vez? No me va a funcionar. No, coño, pero que no le abre. Pero no con la llave, si ya han visto que lo abre. Ah, venga, vale. Le gusta más la pistolita. ¿Veis? De momento no ha saltado. Vale, a ver. Que no es una bomba. No, pero el acelerómetro para que no se emocione. ¡Ay! ¡Qué tensión! ¡Ay! Pues no ha saltado. Te han robado la moto y ni te has enterado. Vale, pues este ya estaría. Y... A ver, ¿lo puedo coger y...? Sí, si quieres, sí. Vamos a poner ahora sí. ¿Ha saltado? Sí. ¿Dónde te la ha marcado? Aquí. Ah, vale, verdad. Vale, pues nada. Next. Mira, me acaba de saltar la alarma del primero del todo que se ha desconectado. O sea, sí que se ve que lanzaba peticiones cada X tiempo, pero tú, ha tardado media hora esto en saltar. O sea, esto te lo han cholado 100%. Bueno, vamos con el siguiente, que este es chino, pero tiene bastante buena pinta, Adrián. Este en teoría dice que tiene varias bandas y demás, así que nada, ahí tienes la aplicación. Esta tiene mejor pinta, hay que decirlo, pero bueno, vamos a ver. El inhibidor de los 1000 cables. Lo estoy instalando. Este tiene un montón de funcionalidades porque, si veis tanto cables, porque tiene hasta para poner botones iOS y cosas así. Es que ya a este paso le voy a tener que pedir a Gantúa para abrirme el asiento en vez de la llave, ¿sabes? Porque abre mejor. Se te hace raro, ¿eh? Abrirla con la llave, ¿eh? Dale, que se te apaga la pantalla. No, no se me apaga, está la alarma a tope. ¿A qué hora no salta por gilipollas? Bueno, a ver si salta quitándole la batería, eso es lo primero. Bueno, pero me va a tocar moverlo un poco. No, si metes el desornillador. Pues espera, espera, que soy un profesional. Un profesional cholador lleva herramientas. A ver, ¿ha saltado algo? Nada. Me llevo toda la maralla de cables, Adrián. ¡Ay! Rato conseguido, chaval. Total. Esto, si fuera el ladrón, yo lo dejaría en un coche o algo, porque yo creo que el momento crítico es cuando te agachas. Venga, pues vamos a por el último, a por el Komobi. El Komobi tiene un ajuste de la sensibilidad del acelerómetro, así que yo tengo esperanza en que salte. Espero que sí, porque esto es lo que llevo en mi moto. Entonces, vamos a ver si soy capaz de abrirlo y si salta o no salta, Adrián. Venga, pues. Dale ahí. ¡Qué presión! ¿Te saldrá la primera? Adrián, estoy nervioso. No, esto es lo típico que ahora me costará. Y esto que es, esto es un bombín de 6, que va rápido, pero... Joder. ¿Cómo has visto? Que si no tengo los antecedentes. Ay. Vale.
¿Hay tensión o no? Sí. Trae. Vamos a pasar el link a los chavales. Ah, ahora sí. Me cago en... Hostia, pues esta sí pega, ¿eh? Esta sí que es sensible, tú. Ahí está. Espera. Se lee, ¿no? ¿La apago? Venga, vamos a intentarlo otra vez. Vez a la moto. Vale, bien. De momento no ha saltado. Uf. A ver, quiero probar si quitándole la alimentación salta. Le voy a quitar la masa, que es la menos peligrosa. A ver. Es la menos peligrosa. Sí, porque no puedo hacer corto contra nada. ¿De esto se da cuenta? Me gusta que haya saltado el de alarma externa desactivada, ¿vale? Eso quiere decir que se da cuenta. Cuando le quitan la alimentación, se da cuenta. Vale, punto positivo, pero eso ya lo había pensado yo, así que voy a por mi invento. Bueno, pues como ya me imaginaba yo que estos eran chicos listos, los de GoMobi, y te mandan notificación si se desconecta la batería, monté este cacharrín, ¿vale? Que es simplemente una celda de litio, ¿vale? Y un elevador de tensión. Entonces, si yo le doy aquí a este interruptor, pues por aquí me saca 12 voltios. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que vamos a hacer ahora en el siguiente intento de robo es, antes de quitar el cacharro, vamos a poner esto donde estaba la batería. Entonces eso nos va a permitir quitar el cacharro sin que se dé cuenta que ha perdido la corriente. ¿Te imaginas que te equivocas, vas a robarla y te equivocas de polo? Bueno, entonces lo que os digo, que como esta instalación se ha hecho así y se ven claramente, si yo abro el asiento que hay un localizador, pues lo único que hago es pongo esto en paralelo con la moto. Y ahora quito esto. No debería saltar nada, ¿no? De momento no. Vale. Esto obviamente, pues el ladrón cortaría los cables, pero yo no me lo quiero cargar el cacharro. Una vez que ya estuvieran puenteados. Y ahora con mucho cuidadito. Vale, ha saltado el acelerómetro. ¿Sí? Oye, pues es sensible de cojones esto, ¿eh? Vamos a ir ya a por el último ataque. ¿Por ahí? Vamos a ir al último truco que tengo ya en la caja de los trucos, que es un inhibidor de radiofrecuencia, porque... Y además, tener en cuenta que ahora no está pegado, pero normalmente cuando está pegado, pues es más complicado no darle un golpe. Esta es la definitiva ya, Adrián. Esta vez la cholamos. Autocholación. Bueno, como parece que está saltando todo el rato, ¿vale? Esto es un jammer. Básicamente emite una señal en una banda de frecuencia dada. Entonces, si yo le dijese que emitiese 900 MHz, esto es un inhibidor de radiofrecuencia que llaman en las películas. Que básicamente lo que hace es emitir una señal en esa frecuencia. Entonces, si yo aquí le pusiera 900 MHz, que es la frecuencia GSM, o las otras bandas que pueda tener el cacharro, pues podríamos inhibirlos. No puedo hacer esto, ¿vale? Porque emitir en estas frecuencias es ilegal. Y cuando vean el vídeo, pues me denuncian y no tiene gracia. Para emitir en estas frecuencias hay que pagar unas tasas a Papa Estado, que aquí ya sabéis que los impuestos les encanta. Entonces esos impuestos los pagan las operadoras y tú como persona no puedes emitir en esa frecuencia. Yo esto lo tengo porque lo uso en laboratorios y la señal no sale de fuera, y aparte solo de 5 vatios, es para pruebas de EMI. Entonces os voy a enseñar un inhibidor de radiofrecuencia de pobre. Y vamos a intentar atacar el como vi así, a ver si funciona o no. Entonces, este es mi inhibidor de radiofrecuencia, Adrián. Te han sobrado el bocata de la mano. Aunque no es el mejor, ¿vale? Lo mejor sería malla de cobre. Esto es para construir... Que me va a saltar la alarma. Esto es para construir una jaula Faraday. Entonces, lo que vamos a intentar es intentar envolver el localizador. Por eso, de nuevo, no pongáis el localizador a la vista. Que el localizador no sea fácil de encontrar en la moto. No lo pongáis debajo del asiento. Yo ya no sé cómo decirlo, si en inglés o en japonés. Te voy a cortar un trozo y lo intentamos envolver a ver. Bueno, vamos para allá. Tiene la arma puesta y todo eso, ¿no, Adrián? Sí, sí, está. Pasa que... Hay que intentar... Venga, me la voy a jugar, a ver si así ya está bloqueando, ¿eh? ¿En serio?
si ese método es el más efectivo. ¿Ha visto, chaval? ¿Pero entonces el acelerómetro? El acelerómetro ya da igual, ahora no tiene cobertura, no puede sacar la señal de aviso. Ah, vale. Me cuadra. He estado escribiendo a los de Komobi, ¿vale? Para que implementen una alarma anti-jammer. Esto, jamming signal, es esto, inhibir frecuencia. Y están ahí, ¿vale? Así que os pondré los comentarios. Yo lo que les he sugerido es que manden un heartbeat, ¿vale? Una señal de cada minuto, cada 5 minutos de que está activo. Y si se desconecta, si se pierde la señal, pues que salte la alarma. Entonces esto solo valdría si aparcas con un sitio con cobertura, pero a mí me parece guay. Lo están estudiando porque están, porque dice que lo que eso les molesta es en la batería, el gasto. Pero bueno, bueno, Adrián se ha puesto ya en situación y todo, ya se ha vuelto, vamos, cursillo de ladrón profesional. El chino número uno es una mierda, porque no tiene batería, no sé por qué no se lo han puesto. Claro, vale 11 euros. El chino número 2 estaba bastante bien. Lo que pasa es que le pasa lo mismo que al chino número 3. El chino número 3 prometía un montón. Joder, mirad qué pintaza tiene y encima es 4G también. Lo que pasa es que tiene un acelerómetro muy, muy poco sensible. Sí, solo este batería, eso es la batería. O sea, son muy poco sensibles. No entiendo por qué cuando están pegados en la moto y tal, pues sí vale para que te meneen la moto, pero le tienen que dar un buen meneo, ¿eh? El Komobi es súper sensible. Lo he puesto en sensibilidad alta, ¿eh? Que lo voy a cambiar porque yo en mi moto llevo media. No sé si saltará mucho si pasa alguien cerca y tal, pero viendo lo rápido que salta lo voy a poner. Ninguno tiene anti-jammer, ¿vale? Es decir, ninguno avisa si le inhiben la señal. Entonces, bueno, eso, lo bueno por lo menos, al chino este le escribí, al chino pro, y no me ha contestado por el chat de AliExpress. Los de Komobi sí me han contestado, ¿vale? Y sí me han dicho que están mirándolo, cómo hacerlo para que gaste poco batería y demás. O sea que yo tengo la esperanza de que lo implementen. Supongo que eso es también la ventaja más gorda que tiene comprar algo caro pero español, ¿no? Que al final pues tienes ahí alguien al que escribirle y contarle. Perfecto, no va a haber nada nunca, y menos si los desmontas y ves cómo funciona, siempre puedes encontrar la trampa. Recomendaciones, la misma que en el vídeo, ¿vale? Original donde lo instalo en mi moto. No lo pongáis... Esto me echa luego la bronca ellos, porque ellos dicen que la instalación es sencilla y tal. La instalación no tiene que ser sencilla. El cacharro tiene que ir escondido, como se ha hecho toda la vida en los vehículos de lujo. Bueno, Adri, que tiene alquiler de furgoneta, ya os puede decir dónde poner los localizadores. ¿Le montan ese picadero? O sea, no. Nunca se pone el localizador de tal manera que se pueda encontrar fácil, porque es que si no, ya ves tú, con un trozo de papel al balo o cualquier cosa, te cargas toda la protección. Y yo creo que eso es todo, ¿no? Os dejo los enlaces abajo por si queréis comprar alguno. Hombre, esto por 11 euros para ponérselo algo a una moto de campo, pues a lo mejor se lo ponía, ¿eh? Sí, al Xiaomi. Y pues luego, si tenéis una moto decente y tal, pues ponerle un cacharro decente. Este ya sabéis que además hace más cosas, ¿vale? Lo tenéis el vídeo, ese original. Y yo creo que eso es todo, Adri. Un vídeo diferente, ¿no? Sí, no es lo que estamos acostumbrados, pero... Así que nada, vámonos a soldar el depósito de gasolina a Scooter, que es con lo que estamos.